malvado Robby conocerás, y es por Tacus te salvará. Stephanie es nueva aquí, ella y Ziggy amigos serán, con Pixel, Stingy, Trixie están, y juntos se divertirán. Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien, muy entretenido en Lazy Town. Es para que lo pases muy bien. Falsos Portacus. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Qué dolor! Milford, muchas gracias por ayudarme a reparar estos pocos cachivaches que tengo en mi jardín. Pero no distingo bien entre martillo y desatornillador, señorita Bessie. Usted es un hombre muy fuerte. Tan solo son un par de pequeñas tonterías. ¿Un par de tonterías? Más o menos. Usted es tan gentil. Estoy segura que no será ningún problema para usted. Lo haré lo mejor que pueda. ¡No! ¡Quédate adentro! ¡Es un gran día para no hacer nada! ¿Qué sucede con esta niña? ¿Acaso no sabe leer? ¡El letrero dice no jugar! ¡Ay! ¡Los niños de hoy simplemente no escuchan! Recuerdo una época en que todos escuchaban lo que yo decía. ¡Así era! Sí, les decía que fueran perezosos. ¡Y lo eran! Sí, les decía que dejaran de jugar. ¡Y dejaban de jugar! ¡Era el rey de la pereza! ¿Y ahora dónde estoy? Completamente. Solo. Olvidado. Y completamente ignorado. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Sí que hace calor aquí. Demasiado. Sí, si escuchan con atención podrán oír el mar. Lo subiré. Así está mejor. Hola, chicos. ¿Quieren jugar boomerang? No, hace mucho calor. ¿Por qué no haces como nosotros? Pero pensé que... Solo déjate llevar, Pinky. ¿Bien? ¡Sí! ¡Viva el surf! ¡Wow! ¡Miren esas olas! ¡Sí que son grandes! ¡Hola, niños! ¡Sportacus! ¿Qué hacen? Nada. Sí, y estamos disfrutando cada segundo. ¡Qué bien! Está caluroso. Sí. No estoy computando. Sportacus, ¿no vas a hacer nada... ¿activo? No. Pero Sportacus... ¿Qué es lo que sucede? Los engañé. Solo bromeaba. ¿Me prestan esto? Juguemos boomerang. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Síganme! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¿Es esto lo que quería hacer? ¡Ajá! ¡Toma, inténtalo! ¡Lánzala! ¿Qué sucede con ellos? ¡Nunca me hacen caso a mí! ¡Solo escuchan a ese fanfarrón de traje azul! Apuesto que es el bigote. ¡Debo hacer que me escuchen a mí! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué tipo de cosas hace ese frijol saltarín superactivo? ¡Ajá!
¿Alguien necesita ayuda? ¡La pose! ¡El dedo! ¡El movimiento! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No puedo respirar! ¡No puedo correr! Y recuerde bien, Milford. ¡No corte mucho en la punta! ¡Casi me corto la nariz con esto! ¿Mío? ¡Oh, eso es mío! ¡Oh, eso es definitivamente mío! ¡Oh, esta reja es mía! ¡Hola, señorita Bessie! Está durmiendo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Qué abeja tan enorme! ¡Hey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Esto es mío! No, fuera, no, fuera, pero... ¡Fuera! Pero puede que sea de mi papá. ¡Fuera de aquí! ¡Sal de aquí! Mejor me voy. Ahora, ¿dónde está la escalera? ¡Ayúdeme, señorita Bessie! ¡Por supuesto que me está ayudando, Milford! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Gran atrapada, Sportacus! Alguien está en problemas. Sigan jugando, niños. ¡Ya regreso! ¡Escalera! ¡Perfecto! Sabía que ese payaso tendría que irse para salvar a alguien, hacia algún lugar, en algún momento. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, Siggy! ¡Oh, sí! ¡Buena atrapada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Allá va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Wow! Cuando dices ya regreso, es realmente así. ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 pequeña! ¿Estás bien, Sportacus? ¿Qué? Tu voz suena algo extraña. ¡Oh! ¡Bola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¿Qué sucedió? ¡Fallaste! ¡Sí! ¿Qué? Se supone que debo atraparlo. Sí, con tus manos. ¡Ay, está sudado! ¡Ayuda, señorita Bessie! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Fallaste otra vez! ¡Sportacus! ¡No! ¡Fallaste otra vez! ¡No, Sportacus! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se acabó el juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí! ¿Bien? ¿Lo harán? Sí, Sportacus. Siempre te escuchamos. ¡Claro que sí! Y nunca olviden... lo que voy a decirles. Lo primero que quiero que escuchen es que necesitamos... ¡Goma de mascar! ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Se hace bien! ¡Sí! ¡Les ayuda a fortalecer la mandíbula! Sí. Según mi computadora, estás bromeando. ¡Dido dado! ¡Están equivocados! ¡Equivocado! ¡Equivocados! Sí. Sí, necesitamos goma de mascar. ¿Alguien necesita ayuda? ¡Sí! Sportacus, ¿qué haces allá abajo? ¡Pequeño descanso! Querido diario, Sportacus no se comporta en forma normal, pero temo decir cualquier cosa. ¿Qué tal si se ríen de mí? Gracias, Sportacus. De nada, alcalde. ¡Oh!
¿Estás tomando un descanso, Milford? Oh, no, para nada. Debes ayudarme, Sportacus. Simplemente no puedo decirle que no y hay demasiadas cosas que debo hacer. ¿Seguro? ¿Por qué no jugamos básquetbol? ¡Sí! 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 ¡Juguemos básquetbol! Sí. Muy bien. ¡Mis dedos! ¡Qué dolor! ¡Mis dedos! ¡Alguien está en problemas! ¿Sí? ¡Chicos, diviértanse! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, está bien! ¡Alcalde, ¿cómo va todo? Esto es inútil. ¡Por aquí, Esteban! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí! Ahora debo darle algo sano de comer a los niños. ¡Escalera! Yo sí, me siento muy bien. Bing, bing, bang, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha, para ser mejor. Por aquí, por aquí, sí. ¡Vamos! Sí, bien, lanza. Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. Bueno, traje algunos bocadillos para todos. Aquí tienen comida sana. ¡Qué fantástico! ¿Sportacus? No digas nada. Me muero por comer todo esto. Sí, yo también quiero comer. No, olvídalo. ¿Una patata? ¡Oh! ¡Buen trabajo, Milford! ¡Oh! Vaya, tengo la impresión de que la reja está terminada. ¡Oh! ¿Pero qué pasó aquí? Nos comimos todo lo que trajiste. ¿No lo recuerdas? ¿Que yo traje? ¡Sí! ¡Tú lo trajiste! ¡Pero yo traje fruta! No, nada más, no, por favor, no. No comer nada más. Ellos no lo están escuchando porque ahora me escuchan a mí. Yo no les traje comida chatarra. ¿Qué está sucediendo? Tío Milford. ¡Oh, hola, Stephanie! No te ves muy contenta. Oh. ¿Puedo hablar contigo? Oh, por supuesto. Soy todo oídos. Bueno, en realidad solo tengo dos, pero tú entiendes lo que digo. Bueno, verás, yo quería jugar boomerang y nadie más quería. Entonces no dije nada. Luego llegó Sportacus y les dijo que jugáramos boomerang, pero luego se fue. Y cuando regresó, actuaba en forma muy rara. Su voz sonaba extraña y se veía diferente. Luego nos trajo a todos comida chatarra. Pero tampoco dije nada porque realmente todos querían comer comida chatarra.
Y ahora no sé qué hacer. Oh, querida, ¿y no dijiste nada? No, no pude. Oh, Stephanie, a veces es necesario hablar, incluso cuando nadie quiere escucharte. Si no lo haces, no serás honesta contigo misma. ¿Verdad? Gracias, tío Milford. Siempre dices lo correcto. ¿Tú crees? ¡Oh, Milford! Sí. Oh, Dios mío. Ahí voy, señorita Bessie. Quizás tú también deberías tratar de hablar. Vengo, señorita Bessie. ¡Siga trabajando! Ahí voy. ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Milford! ¡Vaya! ¿Pero qué? ¡Esto es inconcebible! ¡Una no puede descansar! ¡Señorita Bessie! ¡Oh, rayos! ¿Pero qué hice? Parece que mi trabajo recién comienza. Y parece que mi trabajo aquí ha terminado. Soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¿Qué sucede allá? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Yo soy el verdadero! ¡Yo soy yo! ¡Sal de aquí! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Ya sé! Sportacus hace unos movimientos increíbles. ¿Por qué no hacen algo? ¿Algo como esto? ¡Wow! ¡Ahora tú! Pero con todo gusto. Incluso puedo hacerlo más rápido. ¡Ajá! ¿Quieren verlo de nuevo? Pero no vi nada. ¡Eso es porque parpadeaste! ¡No deberías haber parpadeado! ¡Soy demasiado rápido! Hay una sola forma de resolver esto. Tendremos que quedarnos con los dos. Nunca estarán de sobra los Sportacus. Pero siempre hay una salida. Hagamos una carrera. Sportacus es el corredor más rápido que existe. ¡Ajá! Y entonces el perdedor tendrá que abandonar esta ciudad para siempre. Es solo una idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! Muy bien, Sportacus. Sportacus, el que toque la campana primero gana. Ahora. Ahora. Esto es mío. Sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno, dos y... ¡tres! ¿Qué sucede? ¡Stephanie! ¡Básquetbol! ¡La tengo! ¡Soy el ganador! ¡El verdadero Sportacus! ¡Sportacus! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos! ¡Miren! ¡Se cayó! ¿Será él? ¿Será? ¡Soy el número uno! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Soy Sportacus! ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Stephanie! ¡Silencio todos! Te declaro como el verdadero Sportacus. Así ¿cómo? Será. Pero él... Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre. ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy... ¿Acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quiere que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. Pero él ganó la carrera. Sí, limpiamente. Sí. Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué?
Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo. O no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. ¡No! Es hora de que tú te vayas. ¡Sí! ¡Robby! ¡Robby Rotten! ¡Era Robby Rotten! Sabía que tú eres el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablara mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Oh. Usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. ¡Música! ¡Bing, bang, digga, digga, dong! Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. ¡Bing, bang, digga, digga, dong! No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. ¿Coger la caja de vegetales? Tiene zanahorias, está pesada. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo lo haré! ¡Por eso soy Sigicus! ¡El héroe más fuerte del universo! Vamos, no seas tan exagerado, Siggy. Espera un minuto, yo puedo hacerlo. Sí, sí. El héroe más fuerte del mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ajá! ¡Veo a Sportacus! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Sportacus! ¡Hola, Sportacus! ¿Qué sucede, Siggy? Bueno, mis superpoderes por ahora desaparecieron. ¿Cómo obtienes toda tu fuerza, Sportacus? Sí, ¿cómo la obtienes? La obtengo con esto. ¡Comida sana! ¡Wow! ¡Stephanie, zanahoria! ¡Muéstrales cómo funciona! ¡Wow! Inténtalo tú, Siggy. Está bien, lo haré. Obsérvenme. Fantástico. Nunca se sabe lo que puede pasar. Sí. Me parece que alguien necesita ayuda. Debo irme. Nos vemos, chicos. Bien. Adiós. Adiós. ¿Cómo puede hacer eso? Vamos, Siggy. Es mejor ahora que nunca. Siggy, debes comerte la zanahoria. Sí. Oh, está bien. A la cuenta de tres. Bien. Uno, dos, tres. ¿Y medio? ¡Espera! ¡No! ¿Qué? No lo hagas. Hola, Robby. ¿Qué estaba haciendo Sportacus aquí, eh? Solo nos enseñaba el secreto de su fuerza. Oh, ¿cierto? ¿Seguro? ¿El secreto? ¿Y cuál es? ¿Es esto? ¿Ah? ¿Una caja? No, es esto. Es un vegetal. Y voy a comer 1,000,000,000 de vegetales por el resto de mi vida. Y seré tan fuerte que nadie podrá jamás, jamás, jamás ganarme. Y nada me detendrá. ¡Qué idea más terrible! ¡No! ¡Debo hacer algo! ¿Hay más por allá? ¡Ya he visto suficiente! Sí. Quizás más tarde. Sí, sí. ¡Debo detener esta vegetal manía! ¡O antes que nadie se dé cuenta! ¡Todo el mundo estará corriendo! ¡Saltando! ¡Bailando! ¿Dónde acabaremos? Es como una extraña enfermedad.
¡Enfermedad! ¿Qué tal si invento una falsa enfermedad que haga que todos dejen de comer vegetales? Si nadie come más vegetales, entonces nadie tendrá fuerza. ¡Nadie se moverá! ¡Es hora de disfrazarse! ¡Perfecto! De vegetitis aguda, la más extraña enfermedad que hay en el mundo. ¿De todo el mundo? ¡Oh, no! ¡Qué mal se ve! ¡Manchas en mi computadora! ¡Oh, no! ¡Tu computadora! ¡Oh, no! ¡Y en tu cabello también! ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, deben dejar de comer vegetales. Espera, nadie se enferma por comer vegetales. Digo, te hacen bien. Es comida sana. Es verdad. ¿Sí? ¿Acaso eres doctor? No. ¿Cirujano? ¿Cirujano? No. ¿O una enfermera? Tampoco. Ahora, repitan después de mí. ¡No comer más vegetales! No comer más vegetales. Pero dinos, ¿por qué nos enfermamos? ¡Sí! ¡Buena pregunta! Encontraremos la raíz del problema. Sin lugar a dudas, cuando corren y saltan. ¿Por correr y saltar? ¿Cómo es posible? Sí. ¿Y quién es el que se mueve todo el tiempo? ¡Trixie! Se mueve mucho cuando hace travesuras. ¡No! Digan a alguien cuyo nombre empieza con la letra S. ¡Sigi! ¡No! ¡Sigi! No. ¡Stephanie! ¡No! ¡Pixel! ¡No!
Y tiene un número 10 en su pecho. ¿Un número 10 en el pecho? ¿El número 10? ¿Serás Sportacus? ¡Sí! ¡Sí, era! ¡Es Sporta, porta manchas, el culpable! ¡Sportacus está propagando la enfermedad! ¡Sportacus jamás! ¡Así es! Como sea, sí, fuera. Entonces, si no queremos contagiarnos más, ¿Sportacus debe irse? ¡Exacto! ¡Oh, no! ¡Declaro que ese Sportacus sea excluido de la visita aún para siempre! ¿Por cuánto tiempo dijiste? ¡Para siempre! ¿Qué está haciendo? No lo sé. Lo siento. Vengan, vengan todos. Vengan todos aquí. Silencio, silencio. Como todos saben, se ha producido un brote de vegetitis aguda. ¡Que no se acerquen a ningún vegetal! ¡O se enfermarán muy, muy gravemente! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh, así caracoles! Es. ¡Oh, sí! Y para curar la vegetitis aguda, el doctor Rottenstein ha preparado una pequeña lista de las cosas que no debemos hacer. ¡Ajá! ¡Aquí tiene! ¡Oh, vaya! ¿Ah, qué cosas? ¡No lo puedo creer! Uno, no comer vegetales. ¡Ajá! Número 2, no hacer ejercicios. Número 3, Sportacus debe abandonar Lazy Town para siempre. Número 4. Lo siento tanto, Sportacus. ¿Es verdad que jamás regresarás a Lazy Town de nuevo? Si el alcalde piensa que esto es lo mejor para Lazy Town, creo que debemos escucharlo. Número 51. Pero, ¿es verdad que puedes enfermarte por comer vegetales? Nunca lo había escuchado. Número 148. No hacer nada y consumir comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¿No hacer nada? Creo que algo no anda bien en Lazy Town. Papel. Muy bien. ¿Siggy? ¿Stephanie? Y Pixel. No puedo más. Pero debes comer más mantequilla de maní, chocolate y malvaviscos, Stephanie. Son órdenes del doctor. Mientras más como, peor me siento. Espero que la vegetitis aguda no esté empeorando. Bien. Stephanie primero. Adentro. Y... ¡fuera! Tío Milford, ¿puedes abrir la ventana? ¿La ventana? Vaya, vaya, pero el aire fresco te puede hacer muy mal. El doctor Rottenstein lo dijo. ¿Es otra mancha? Sí, lo es. Oh, necesitas patatas fritas. Sí, patatas fritas con jarabe de chocolate y caramelo. Y vaya, vaya. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Estar enfermo es lo mejor. Puedo comer todos los caramelos que quiero. Un momento. Esto es una trampa. ¡No estoy enfermo! ¡Todo es una mentira! ¡Un mensaje de Sportacus! Sí. Necesita que lo ayude a salvar a alguien. ¡A mí! ¡Debo hacerlo! Oh. No habrá más preocupaciones. Porque ahora ya no hay más vegetales en Lazy Town. Y no podrán conseguir más. Porque no caen del cielo. Así como así. ¡Dije caen del cielo! ¡Oh, cielo! ¡Oh! La nave de Sportacus! Él siempre tiene cosas saludables ahí. Debo encontrar la forma de llegar hasta esa nave. ¡Ah! Ese mirón caritativo.
¡Sportacus! 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 Pronto pondré punto final a toda esta bobería y será para siempre. ¡Recibí tu carta! ¡Así veo! ¿Dónde están los demás? No lo sé, pero creo que están empeorando. Pero si todo esto es una farsa. Lo sé, pero están empeorando por comer tanta comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¡Espera! ¡Sí! ¡Mi nave espacial! ¡Espera! ¡Ah, lo logré! Ah, ¡estoy en la gran nave! ¡Hermoso lugar! ¡Hola! ¡Hola! Está algo vacía. Ahora, ¿dónde los guarda? ¡Eso fue fácil! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esta cosa? ¡Llamaré al alcalde! ¡Voy! ¡No! ¡Me refiero a ti, Siggy! ¡Oh, pero yo no soy fuerte! ¡No! Ah, ¡claro que sí! ¡Comiste zanahorias! Bueno, técnicamente, nunca me las comí, ¿no? ¿Verdad? ¡Llamaré a los demás! ¡Eso haré! ¡Ve por ellos! ¡Yo trataré de sostenerla! ¡Ayuda! Sí. Debo alcanzar esos vegetales. Oh, está muy alto. Los voltearé. Muy poca fuerza. ¡Un momento! ¡Había olvidado esto! Bien, bien. Creo que puedo hacerlo. No puedo. Tengo que hacerlo por Sportacus y por todos. Bien, bien. A la cuenta de tres. Uno. No puedo. Bien. Dos. ¡Dos y medio! ¡Tres! ¿Sabe bien? ¡Oh, los vegetales! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! No, alguien más lo está. Sostengan la escalera. Voy a subir. Vamos, ayúdale. ¡Bien! ¡Ten cuidado! Ten mucho cuidado, Sportacus. ¿Quién está ahí? ¡Sportacus!
¡Robby Rotten! ¡Ay! ¿Quieres ayudarme? ¡Ay! ¡Cuerda! ¡Sí, cuerda! ¡Ponte esto! ¿Qué estás haciendo? ¡No te preocupes! ¡Soy muy joven para caer! ¡Estarás bien, tranquilo! ¡Ay, no veo! ¡Se parece a mí! ¡Qué divertido! Oh. ¡Miren quién llegó! ¿Ah? ¡Es Robby Rotten! ¡Es Robby! ¡Es Robby! ¡No voy a explicar nada! Se ve muy gracioso. ¿Pero qué hizo Robby? ¡Caracoles! ¡No, no, no! ¡La casa no! ¡La acabo de pintar! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Va a chocar! ¡Me va a chocar! ¡Oh, no! ¡Pobre Spartacus! ¡Vaya! ¡Oh, wow! ¡Es Van! ¡Esto fue fantástico! ¡Qué valiente! ¡Gran obra! ¡Buen trabajo! ¡Spartacus! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Me comí la zanahoria y funcionó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dio mucha, mucha fuerza! ¡Chum, chum, chum, chum! Apuesto que ahora sí te gustan los vegetales, Siggy. No realmente. ¿No te gustan? ¿Pero cómo? ¡Me encantan! Ah!